Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Esta vez traigo Tomodachi Live, ¿vale? Está haciendo unos arreglos y tal. Y ahora tenemos aquí todo un montón de actividades y un montón de residentes. Vamos a echar un vistazo a los residentes. He incluido unos cuantos más, todavía me faltan muchos. Vamos a empezar por aquí. Teníamos a The Souls, Eric, aquí está. A Sebas, Nintengoku, yo, mi novia, que se está cambiando ahí en el espejo. Tenemos a Tyron, el porrero, es Federico el porrero. Tina MC, Hellman, a Luigi, este es nuevo. Tenemos a Chase McClain, el de Lego. A Mario, hostia, Mario y este tenemos que cambiarles y poner juntos. A Leano, de Animal Crossing. A Brock, de Pokémon, aquí le tenemos. Un sueñecito. Al profesor Oak. Y a Nikki, que está aquí, a ver si la podemos ver. Ahí está Nikki, que sale en 3DS cuando nos avisan de algo. Tenemos a Capitán Joan. También faltan muchos por incluir. A Aitor, el novio de Irene. Vale, así que nada. Primero, antes que nada, vamos a saludar a Luigi, que me hace gracia. Muy bien, Luigi. Bueno, antes que nada, lo que voy a hacer es ver las noticias. Ahí está. ¿Qué ocurren ahora al mediodía? Bienvenidos a las noticias. Una brújula parlante fue descubierta en un desagüe la tarde de ayer. La primera persona que vio el objeto fue Abril, que en un primer momento pasó de largo. Hablaba por los codos y me estaba poniendo de los nervios, así que la dejé ahí comiendo fresco. Pero cambió de opinión cuando cayó en la cuenta de que se podría forrar si vendía esa rareza por un pico. Ya ves, si vende eso. Sin embargo, cuando volvió al desagüe, la brújula ya se había esfumado. ¡Tenía vida! Está muy triste y arrepentida por no haberle echado el guante cuando tuvo ocasión. Me da mucha rabia. He dejado que la gallina de los huevos de oro se me escurra entre las manos. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. Esta es una cámara oculta, ¿verdad? Anda, eso no es nada comparado con lo que yo soy capaz de hacer. Ya ves, como tenemos un hacha. Gracias por acompañarnos. Estas han sido las noticias directamente de la mano de Oak. Del profesor Oak. Pues nada, esas son las noticias. A ver, tenemos actividad en el parque. Hostia, una barbacoa aquí. Estoy yo, Hellman, Luigi y Eric. Qué rico está todo. Sí. Parece que nos lo estamos pasando muy bien. El que cocina es Hellman. Sopla al micrófono. Lo pone aquí abajo. Así que vamos a soplar. Últimamente está muy de moda cocinar esta parte de la carne hasta que queda bien hecha. Si soplamos en el micrófono, lo que hacemos es que avivamos el fuego, ¿vale? Últimamente está muy de moda. Así que nada. Vamos a ver qué otras cosas se cuecen por aquí. En la feria hay actividad también. Tomodachi Quests. Hostia, esta es la primera vez que lo hago. Lo estuve viendo en algunos vídeos, ¿vale? Aquí elegimos rojo o azul, empezar o salir. Insert the coin, no se puede. Vamos a darle a empezar. Y vemos aquí a nuestros personajes. Parece como un juego de Zelda así antiguo. De 8 bits. Ostras, nos hemos metido en una mazmorra. Ha aparecido un plato asqueroso. ¿Qué hace The Souls? Con el rojo hacemos ataque. Y con el azul magia. Así que nada. Ataca. The Souls ataca. Pero ha fallado. ¿Qué hace Nikki? Ataca también. El asqueroso pierde. Hemos vencido. El asqueroso plato pierde 27 puntos, ponía. Hostia, una cueva. Vamos bajando. Algo se nos ha aparecido.
Apareció un Ratatouille. Casi sur, ataca. 32 puntos. Magia. Dios, que le ha hecho fuego y todo. Usted le quita bastante y no le hago nada, ¿eh? Toma. Y el anime es... Joder, pero sí que tiene vida, ¿no? Y Brock va a hacer magia. 200, tío, ¿cuánta vida tiene esto? Hostia. Magia. Toma. ¿Esto es un jefe final o qué? Bueno, seguimos. Creo recordar en un vídeo que tengo que ir por la derecha porque en la izquierda está cerrado. Si no me trolean. ¿Qué cabrones aquí cambian? Me fijé yo en otro vídeo que... que salían por otro lado. Bueno, vamos por este... mierda, me he encontrado con una mierda de gazpacho. Magia. Hostia, me queda poquita, pero bueno. Ataca. Ha fallado, me cago en 10. Magia. Joder, que falla la magia. Brock, magia, haz magia con tus piedras. Hemos quitado bastante vida. Vale, nos ataca. Magia. Ahí está, gazpacho muerto. Venga, ya estamos casi en el final. Para hacer a otro por aquí, imagino. Ahí, ¿no? Míralo. Hostia, ha aparecido el demonio. Voy a usar la magia, que quita bastante vida. 193. Magia también, Nicky. Clagaste, pero quito bastante vida. Tu ataque, porque no tienes magia. 87. Y Brock, magia. Si no nos reviento alguno... no me he hecho... Oh, sí, hostia, ahora... A Brock, magia. Todo me queda magia. Por hacer. Magia, Nicky. Hostia, tiene MC, tiene bastante vida. Y Brock, magia. Joder, que... Hostia. Hostia, Brock a tomar por culo. Uy, se ha quedado uno de vida. Magia, Eric. Tira magia. Joder, sí que le quito vida, ¿no? Tú ataca. Brock se va a ir a la mierda en cuantito ataque. 190, ¿cuánta vida tiene esto, tío? Míralo. El ataque... ha fallado, vale. Ya lo tengo, así que ataca. 31. Nicky, magia, que tienes todavía dos. 172, madre mía, sí que tiene vida. 95. Y Brock, magia. Hostia. Hostia, se ha cargado a The Souls. Al Eric. Está durmiendo, dice. Magia. Madre mía, esto sigue chungo, ¿no? Yo había jugado uno de estos así. La opción esta de... las mazmorras, tío. Joder, pero tiene mucha vida, tío. Y ahora, allá está. No, 58. Sí, menos mal. Eric, tío, lo siento. Enhorabuena, has ganado. Recibes un colgante de rubí. Hostia, qué guapo, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ir ahora a la playa, que hay algo ahí. Parece que no hay nadie. Entonces, ¿para qué me indica que había aquí alguien? Actividades. Siempre disponible lo que diga la gente. Ah, vale, que he desbloqueado esto. Vamos a entrar esto. Lo que diga la gente. Escribe lo que quieres en cada cuadro. Los residentes votarán la mejor opción. Hostia. Que escriba. Escribe lo que quieras. No sé qué puede poner aquí. Ah, vale, que esto... A ver. Dos opciones. ¿Qué es esto? Ah, vale. Ah, vale. Entonces tengo que escribir aquí algo, ¿no? Sí. Mierda. Mi... mierda. O... mierda o... pis, mismamente. Pis, ¿qué elegís? Celebro una votación. ¿Qué elegís la gente? Elige todo el mundo pis. Está bien, ¿no? Solta aquí arriba, esta es la ganadora. Hostia, esto viene bien para hacer las quinielas y todo eso, a ver. ¿Qué os gusta más? ¿El rojo, Pokémon rojo o azul?
Vamos a ver la encuesta. Le gusta todo el Pokémon rojo. Esta es la opción de los que saben. Esto está guay. Está muy bien para hacer apuestas. Muy interesante. Bueno, vamos a la fuente, que hay algo nuevo en la fuente. Hostia, recaudando dinero. Creo que habrá más dinero, ya que somos muchos. 132 euros. Cuanto más gente añadamos, pues más opciones tenemos de ganar más dinero en la hucha de la comunidad de Villaquien. Así que nada, vamos a ver los nuevos apartamentos. Ya lo habíamos visto. Hostia, qué bonito este. Interior escandinavo. Mola. Interior europeo. Interior lluvia. Estos ya estaban. Y estos creo que son todos los que tenemos desbloqueados. Bueno, escandinavo estaba muy bien. Vamos a ver la ropa que hay ahora. Hola. Hola. Camiseta topos, hostia, qué bonita. Se la compraré a alguien. Camiseta, chaqueta rayas. Conjunto de falda. Corbata desnuda, disfraz de gato. Hola, como mola. Solo estoy enseñando lo de solo hoy, ¿vale? Porque el otro siempre nunca cambia. Vamos a ver las gorras. Hola. Gorro brécoli. Mini sombrero tejano. Y pasador del conejito. Y de comida en mi juego en Villaquien, en el pueblo Villaquien hay aceitunas, que no tenemos, así que compro. Yo siempre comida compro. Cannoli tampoco tenemos, ¿qué coño es eso? Fideos y tartan, ya te como. Nueces de macadamia, tampoco tengo, compro uno. Salchicha, también. Vale, de esto tengo uno, de esto no tengo, así que compro. Tampoco tengo estofado. Esto tampoco tengo. Mugrosa tengo dos. Esto a la plancha tampoco tengo. Una paella que a mí me encantan tampoco tengo. Y vale, ya, que si no me gasto todo el dinero. Tú también. Y ahora sí que sí, vamos a ver los residentes. ¿Qué necesitan? Vale, vamos a empezar. A ver. Aquí nada, aquí están tranquilos. Por Nikki, a ver qué le pasa a Nikki. ¿Quieres que juguemos? Vale. Turno para coger una carta del rival. Quien haga una pareja antes gana. Vale, quiero esta. Ahora tengo pasado yo una a ella. Has perdido. Me cago en 10, siempre pierdo. Ya no juego más. La próxima vez será. Ya lo conseguirás la próxima vez. Muy bien. Un papel de váter, que siempre viene bien. Me gusta más observar que participar. Vale. Cosas muy interesantes. Luego les compraré comida y la casa la decoraré y eso, pero eso fuera de pantalla. Porque es muy rollo ahí estar ahí cambiando. Tel solo durmiendo. Hostia, Goku quiere algo. Sebas. Que abajo en la descripción siempre dejo los canales de mi amigo Eric y Sebas, de Soul. Y Sebas. ¿Quieres un accesorio para el pelo? Te voy a tener que comprar el sombrerito. No. Vamos a ver qué le puedo comprar. El sombrerito se va, creo que he visto. Vale, perdón, se me había cortado la cámara. Sigamos. Nos había pedido un accesorio para el pelo. Vamos a comprarle este sombrerito, ¿vale? A ver si lo hemos comprado. Soy en rojo. Así que nada, vamos a ver qué tal le sienta el sombrero a Nintendo. Ahí lo tienes. Es lo que me había pedido, así que... y le gusta. Guay, subimos de nivel. Y le voy a regalar un objeto. ¿Qué le podíamos dar? Yo creo que, a ver, un monopatín. Toma. ¿Qué notas? No nos da nada. Bueno, pues le dejamos entonces tranquilo. Y vamos a ver qué hace con el monopatín. Bueno, se habrá ido, mejor dicho. Está en el mirador, vamos a buscarle. Ahí está Eric con su sombrerillo nuevo. Digo, Eric, Goku con su sombrero nuevo. Patinando.
Le dejamos ya a su bola. Vamos a ver otro salto de él. Ahí viene, ahí viene. ¡Ahí va! Bueno, yo estoy, me he ido a ver a capitán. Mi novia está jugando la Wii, pero necesita algo. ¿Qué necesitas? Vale, luego te doy de comer. Bueno, te daré ahora porque me lo estás pidiendo. Toma un desayuno inglés. Ahí está. Subimos de nivel un poquito la barra y pasamos del juego. Vale, solo quería eso. Y se sigue jugando la Wii. Hostia, Federico el porrero, ¿qué le pasa? Vamos a entrar. ¿Qué te ocurre? Buenas. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre también? Tengo que comer ya. Joder, los porros te dan hambre. Joder, no tengo nada de lo que te gusta, no he comprado. Así que te daré un crepe. Que también te gustan. ¿Ves? Lo sabía. Y subimos de nivel. Le vamos a bueno, le vamos a regalar una canción a este. A ver qué tenemos por aquí. Un rap. Aquí tenés. ¿Qué te pasa? Muy bien. Me parece bien. Claro, me estás todo el día en casa ahí haciendo porros. Se ha bajado a la playa, vamos a verla. Tiene MC. Está preocupada, hay que dejarla sola. Está muy preocupada, está muy mal. Helman necesita algo, ¿qué necesitas? Comer, todos quieren comer a estas horas, normal. Buenas. Buenas, ¿qué te pasa? Me gustaría ponerme un sombrero nuevo. Un sombrero nuevo. Te voy a dar este. Ya que en la tienda tampoco se gana nada nuevo. Te queda muy fantástico. Ahí está. Hostia, ¿qué nos das? Péndulo hipnotizador, guay. Podemos darle tinte. Toma, una sartén. Para que hagas una comida. Voy a preparar algo rico. Sí, vamos a ver qué haces. Te vas a chupar los dedos. Eso es de comer, me voy a chupar los dedos. La clave de este plato es usar el dulce. Y no abusar del dulce. ¿Es que lo estás haciendo salado? ¿Qué has hecho? Seguro que no has probado nada mejor. ¡Un melón! Bueno, no está mal. Ha sido un placer. De nada. Subimos un poquito de nivel y el dinero. Hasta luego. Luigi está en el parque de atracciones. Vamos a buscarle. Oh, Luigi se ha montado. Mamma mía, se ha montado. Disfruta como un niño. Es que se ha jubilado y ha venido a vivir aquí, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo están las cabezas de Luigi? Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Cheese McClain. No quiere nada. Está disfrutando su casa. Mario está soñando. Vamos a ver en qué sueña Mario. Increíble. La primera vez que vamos a ver qué es lo que sueña Mario Bros. Se ha visto en la cara. ¡Ha dicho, soy mayor! Hostia, tú, se mueve solo. Se ha quedado todo asustado. Una marioneta. Ahora se despertará. Muy bien, te voy a acariciar la cabeza. Te acaricio la cara. Ay, ahí te has portado bien, Mario. Un poquito de dinero. Ahí está. Estamos sobornando a la gente. Con acariciar en la cabeza quitamos dinero. Aquí tenemos al aldeano, que tampoco quiere nada.
Irene quiere algo. Y yo creo que vamos a dejando el vídeo aquí. Ya para el próximo tendremos todo equipado. ¿Sí? Ir equipando todas las casas con sus muebles, dándoles de comer. Y traer nuevas cosas. Toma, un estofado blanco, que es hora de comer, come. Se ha llenado la tripa. Y dinerito. Bueno. Ahora para acabar, ahí va, iba a decir para acabar. Vamos a meternos aquí. Ya para acabar, os voy a dejar con mi canción favorita, que es la que yo, a ver, ¿Os habéis visto visitar a abrir? Ah, estamos aquí hablando. Bueno, ya para el siguiente capítulo dejaré mi canción, que me gusta, la balada. Así que nada, mejores novedades a partir de esta noche en Tomodachi Life. Un saludo, dale like y favoritos. Mirad cómo hablan estos dos, o sea, yo y mi novia, estamos hablando, hacemos monos. Así que nada, un saludo y hasta un nuevo vídeo. Hasta luego. Y compraros Tomodachi Life. Y que os iba a decir, dale like y favoritos, como he dicho antes. Compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros si no habéis hecho. Y abajo en la descripción tenéis todo lo necesario para seguirme. Hostia, casi se dan un beso y todo. Y dos canales de dos amigos muy buenos. Hostia, ¿cómo creen la tele ahí? ¿Dónde sale la tele? Esto es magia. A jugar a la Wii. Y suscribiros a mi canal. Hasta luego. Les dejamos jugando al Mario Kart.